Y ahora sí estamos listos para conocer la receta que la chef Anya preparará para nosotros. Pero yo te tengo dos adelantitos. Tiene pastas Goya y tiene tomate. Y yo me quedé pensando, ¿y por qué ya habrá usado eso? No es coincidencia que cuando hay un maratón o un evento deportivo que demanda mucha energía, los atletas siempre suelen comer pasta antes del evento. La pasta te va a dar fuerza, te va a dar energía, vas a poder tener vitalidad para ejecutar de la mejor manera. San Valentín, ¿en qué piensas? Bueno, y además, el tomate es una de las frutas mejores para tu corazón, para la circulación. Y estamos en San Valentín, ese corazoncito tiene que poder latir con fuerza y la circulación estar a todo su esplendor. Así es que aquí la chef Anya, bien pensada su receta para la ocasión de San Valentín. Esto es Menú Criollo Goya en Casa. Hola y bienvenidos a la cocina de Menú Criollo Goya. Yo soy la chef Anya Sabela y les doy las gracias por sintonizarnos hoy. Estamos aquí celebrando en febrero y como los puertorriqueños celebramos todo, pues estamos aquí como que celebrando con todos nuestros amigos y vamos a hacer una receta súper chula que es para compartir, porque lo más importante y el mejor regalo que podemos hacer es compartir en familia y compartir todos juntos como amigos. Así que vamos a hacer una tarta de pasta Goya. Tenemos nuestra salsa de cilantro y ajo Goya también y vamos a coger y vamos a crear una tartita que todo el mundo puede coger un pedacito y compartir. Así que ya saben, pueden seguir aquí con nosotros para que podamos coger y aprender a hacer esta deliciosa tarta. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son el cabello de ángel Goya, bien sencillo de hacer, lo pones a hervir de 5 a 7 minutos, bien sencillito. Tenemos acá también nuestra salsa de pasta Goya con cilantro y ajo. También vamos a utilizar tres quesos, tenemos queso parmesano, queso mozzarella y queso ricota. Entonces vamos a utilizar también un tomate para la parte de arriba para adornar un poco y unas masas de tarta ya listas que las pueden conseguir en el supermercado, son bien sencillas. Este proceso ustedes no lo quieren hacer porque es bastante complicado, así que es mucho más fácil comprarlo. Y ahora pues solamente nos toca trabajar la receta. Bueno, para empezar vamos a utilizar este molde, un molde redondo para hacer nuestra tarta. Utilizamos uno de los rollos de la masa, lo vamos a ubicar en el molde y inicialmente no te va a caber, pero vamos a trabajar para que él caiga de la mejor manera. Hay gente que le gusta hacerle bordecitos, ahí lo dejo a discreción de todo el mundo. Yo la voy a poner de la manera más bonita que pueda, aquí. Y lo importante es que toque el fondo. Y le vamos a hacer unos boquetitos bien pequeños porque esto va a ir primero al horno, lo vamos a poner en el horno como por 10 minutos. Y luego de que esté en el horno, vamos a sacarlo y después de todo eso vamos a hacer el proceso de añadir todas las cosas porque necesitamos que esta masa esté seca. Ya cortamos los excesos, ahora vamos a hacerle los boquetitos. Es importante que no se preocupen que no tenga nada abajo porque no se pega. No se va a pegar, es bien sencillito. Y nos vamos para el horno. Para la parte final de nuestra receta necesitamos unos corazones para adornar. Así que los vamos a hacer ahora mientras eso está en el horno. Ya tenemos la base de nuestra tarta, está aquí, está un poco caliente, esperen a que enfríe un poco. Y ahora vamos a añadirle los demás ingredientes. Vamos a empezar con nuestro queso mozzarella porque queremos crear una base que haga que el líquido no baje completamente. Así que vamos a poner nuestro queso, así bien divertido. Esto está bien chévere porque lo pueden hacer con todos sus amigos y entonces cada cual puede ponerle los ingredientes que gusten. Esto es una base en lo que les estamos dando, esta receta, pero pueden añadirle carnes, pueden añadirle otras cosas, lo que gusten. Vamos a ponerle ahora nuestra pasta y seguimos con nuestra salsa de pasta Goya. Son súper ricas, pueden probar toda la variedad, pero a mí me gusta mucho esta de cilantro y ajo. Tenemos nuestro queso ricota, que también lo vamos a añadir. Como parte de la receta, para que se haga bonito, vamos a añadirle unos pedazos de tomate. Ahora, para que podamos pegar nuestros corazones, necesitamos poner un poco de queso parmesano. Vamos a añadir quesito.
otra capa de queso. Ya que tenemos nuestro queso parmesano, vamos a añadir todos nuestros corazones y los vamos a poner en la forma más bonita que podamos. Los vamos a organizar uno por uno. A mí me encanta hacer diseñitos arriba. Pueden hacer corazones más pequeños, más grandes, dependiendo del cookie cutter que tengan. El que yo tengo es bastante grande. Y casi podemos hacer hasta una florecita aquí. Ya la tenemos lista. Ahora vamos para el horno y tenemos una tarta super cute. So vamos a enseñarles aquí. Miren qué linda. Vamos para el horno. Bueno, ¿les gusta cómo se ve esta receta? Ya está lista, salió del horno, la dejamos enfriar un poco para poderla cortar y la realidad es que sabe súper deliciosa. Deja que la hagan en su casa y se van a acordar de mí y de todos sus familiares, porque lo importante es que cuando estemos haciendo estas cosas podamos pensar en todos, en nuestros vecinos, llevarle un pedacito, esto lo podemos compartir. Así que ya saben, esta receta fue súper sencilla y recuerden, es solamente la base de la tarta, luego vamos a poner nuestra base de queso mozzarella, vamos a poner nuestra pasta cabello de ángel Goya, luego vamos a poner nuestra salsa de pasta con cilantro y ajo y ponemos todos los demás quesos, que es ricota y queso parmesano, unos tomatitos, y para terminar nuestros corazones y nos vamos para el horno. Y ya luego del horno es dejarlo reposar, cortar un pedazo y compartir. Bueno, espero que les haya encantado esta receta, a mí me encantó estar aquí con ustedes. Así que ya saben, para recetas como esta, lo único que tienen que hacer es buscarnos en Facebook o en YouTube, somos Goya Puerto Rico, o pueden buscar nuestra aplicación móvil también, que tenemos todas nuestras recetas, unas como esta, y todas son súper deliciosas por chefs súper buenos de Goya. Así que ya saben, vamos a una pausa y esto es Menú Criollo Goya. Bueno, yo no sé tú, pero en mi caso, a mí me gusta volver a escuchar cosas que me han impactado y a las que le puedo sacar provecho. Así es que si tú quieres volver a disfrutar de la entrevista de la psicóloga o incluso de la receta tan sabrosa que nos preparó Anja, puedes buscar este programa nuevamente y disfrutarlo. Estará en nuestro canal de YouTube Goya Puerto Rico. Y recuerda que tienes una cita con nosotros el sábado que viene aquí en Menú Criollo Goya en Casa.